de Madrid. Pues en lugar de un sitio te voy a dar dos. Eh, el primero eh, es en mi casa, eh, si tengo suerte y no hay nadie, mucho mejor, oyendo una buena música y leyendo un libro. Y el segundo lugar es eh, en La Habana, eh, en una casa de fumador de La Habana que en general son todas muy bonitas, cuero, madera, ron. Eh, sentado en un sillón de cuero, eh, leyendo también un buen libro y si puedes seguir escuchando buena música también. Como estamos en el mundo del tabaco, eh, el olor a la taquia me encanta. La taquia es un, eh, es un tabaco ahumado que se utiliza normalmente en las mezclas de pipa como un aromatizante eh, y le da unas características muy particulares. Y a mí es un olor que hay gente que le parece que horrible, y a mí, sin embargo, me parece un olor muy atractivo. El rojo, en general. Depende para qué cosas, evidentemente. Si es para fumar, eh, y además, como estamos, según lo que ha dicho Ricardo, no, no, no puedo decir Bruce Springsteen. Entonces, eh, a mí me gusta mucho el piano concierto número 2 de Brahms. Eh, con, eh, con un buen libro, me parece una combinación con la pipa fantástica. Hombre, mi primera pipa la compré uh, a ver hace aproximadamente 42 años, pero tengo, eh, tengo pipas eh, por unas razones o por otra bastante más antiguas. Probablemente la, que, la más antigua que tengo puede tener tranquilamente 100 años. Mi pipa favorita, tengo muchas pipas favoritas, como ha dicho Ricardo antes, que he oído, aunque sea así de, de refilón lo que iba comentando. Eh, es difícil elegir una sola pipa, pero si tuviese que elegir una, tengo una, una marca inglesa que se llama Charatham, una pipa que debe tener aproximadamente 50 o 60 años, que a mí es una pipa que siempre me ha encantado. Eh, no lo sé, para fumar, para fumar, ahí, córtalo, córtalo. Está ahí.